van esos planos, señor Miller? ¿Cree que estará todo listo para la inauguración? Pues parece ser que sí, muchacho. La cosa pinta bien. Si seguimos a este ritmo, en breve habremos terminado. La llegada del tendido eléctrico marcará un antes y un después en la historia de Silver City. Y lo más importante, pondrá la primera piedra para todo lo que ha de llegar. El futuro es brillante y está a la vuelta de la esquina. Seguro será de agrado para todos los condados, señor Miller. Haremos historia, de eso no cabe duda. Solo falta que terminemos algún pequeño detalle y todo irá viendo un poco. Alcalde Miller, alcalde Miller. Han dejado esta nota en los establos del pueblo y no parecen ser buenas noticias. Déjame ver. Querido alcalde Miller, ambos deseamos la llegada del tendido eléctrico a la ciudad y los cambios de futuro que implicará. A veces surgen complicaciones, las cuales se podrían llegar a evitar si usted decide cooperar con nosotros. Queremos que nos entregue $5,000 diarios y por esa módica cantidad, nosotros aseguraremos que la zona donde trabajan los obreros, día y noche, no sufrirá ningún incidente que pueda poner en peligro el proyecto. Le recomiendo que sea puntual en los pagos, ya que no me gustaría que, por desgracia, después de todo el esfuerzo, las cosas terminaran mal. Espero su respuesta con impaciencia. James Osorio. ¡Malditos bandidos! No pienso permitir que ninguno de estos forajidos ponga en peligro el proyecto en el cual hemos trabajado durante tantos años. ¡Lárgate! Rápido. Quiero que tengas esto en mano al sheriff de Dodge City. Corre inmediatamente, señor Miller. Tenemos que buscar una solución ya. Señores. Estamos siendo extorsionados por uno de los bandidos más temibles y sanguinarios de todo el país. Por tanto, hemos de encontrar rápidamente una solución. El Marshal de Dodge City me ha pasado el listado de los mejores pistoleros y pistoleras del país a quienes podríamos pedir ayuda a cambio de una recompensa. Ya sabía, mejor. Pero no podemos permitir que Osorio y su banda se salgan con la suya. Claro que no. Estoy de acuerdo. De los siguientes perfiles, debemos escoger a uno, a quien consideremos que cumple mejores requisitos para poder llevar a cabo esta misión. ¿A quién escogemos? De la vista. No lo veo claro. No sé. Espera. Se me acaba de ocurrir una idea.